dos hombres que iban a ser ingresados a las celdas municipales lograron huir, pero de inmediato fueron recapturados. Juan Tenorio Amaya y Jesús Aguirre Sánchez, ambos de 29 años de edad, estaban siendo declarados en las instalaciones de la unidad de atención temprana con detenidos, pues habían sido capturados por alterar el orden público. Lo anterior sucedió durante la mañana de este miércoles mientras se llevaba a cabo el papeleo en dicha dependencia, cuando en un abrir y cerrar de ojos, estos salieron y se echaron a correr. Ante esto, personal de la Fiscalía General del Estado, que se encontraban en el Ministerio Público, fueron tras ellos, logrando detener a Juan a espaldas de un centro comercial ubicado en el centro metropolitano. Por otro lado, Jesús trató de fingir lo más que pudo, pero al ver una patrulla sobre el bulevar Carlos Averov, le ganaron los nervios y se echó a correr metiéndose a un arroyo del bosque urbano a un costado del edificio central de la Fiscalía General del Estado. A la persecución se sumaron dos civiles quienes entraron a bordo de un vehículo color blanco por la calle Agustín Iturbide en la colonia Arboledas Popular, cerrando el paso al hombre buscado. Más tarde, y gracias a la unidad 1572 de la Policía Municipal, ambos sujetos fueron recapturados y de nueva cuenta trasladados a las instalaciones del Ministerio Público, dependencia que se encargará de su situación legal. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.